En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Hoy la palabra, el Evangelio va a decir que los judíos murmuraban, que los judíos criticaban sobre la Eucaristía, sobre el pan del cielo. Pidámosle perdón a Dios por haberlo recibido indignamente, haberlo recibido sin estar preparados, por haberlo recibido sin habernos confesado. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, por favor, y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: basta, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios.
Bendeciré al Señor a todas horas y no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús
porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decía: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Los que trajeron la Biblia a la misa, ábranla. Los que no, escúchenla. Y los que quieran anotar las citas bíblicas, llévensela. Y si no, por internet lo vamos a pasar para que usted no lo olvide de la misa. Hoy el Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículo 41. ¿Ustedes creen que las murmuraciones son cosas nuevas? ¿Ustedes creen que eso de andar murmurando y de andar quejándose de la gente es de ahorita? No, eso es desde Cristo. ¿Ustedes sabían que a Cristo lo murmuraban, lo calumniaban, lo criticaban o no sabían? Cuando Jesús dijo: Yo soy el pan que ha bajado del cielo, los judíos dijeron: Jesucristo está mal de la cabeza. Que bajó del cielo, que es el pan vivo. Eso es mentira. El único pan que bajó del cielo fue el maná. ¿Se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan o no estaban ese día? El pueblo tenía hambre. ¿Se acuerdan? Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 16, antes de ir al Evangelio. Éxodo 16, 1 dice: El pueblo Dios lo llevó al desierto y estaba hambriado. Y tenía mucha hambre. Y empezaron a quejarse, a decirle a Aarón y a Moisés: Nos sacaste de Egipto y nos vamos a morir. Allá en Egipto teníamos ollas de carne.
teníamos comida y aquí no tenemos nada, no vamos a morir de hambre. Y ante la murmuración, Dios le dio el maná. Y ante la murmuración de Cristo que le hicieron los judíos, le dio la Eucaristía. Pero resulta que el pueblo, después de recibir el maná, dijeron: ya estamos hastiados, cansados de esta comida. Y los católicos, teniendo la Eucaristía, dicen: pues ya no quiero comulgar más. ¿No se han dado cuenta? Los niños chiquitos, los de Venezuela, los de aquí no. Duran 2 años para hacer la primera comunión. Y después de que hacen la primera comunión, ¿le gusta venir a misa? ¿Le gusta ir a la iglesia? Dicen: ya estoy cansado, ya salí de la primera comunión. El mismo cuento, pero con diferentes personajes. Mire cómo lo dice Éxodo capítulo 16, versículo 1. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Oiga con atención. Éxodo 16, 1. Para que vean que a Cristo lo murmuraron, pero primero murmuraron contra Dios. Los israelitas se marcharon de Elim y llegaron al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Salieron de Egipto y se fueron al desierto. Tenían hambre, oiga. Toda la comunidad de los israelitas, toda la comunidad, toda la asamblea, ¿qué hizo? Empezó a murmurar. ¿Qué hizo la comunidad? A murmurar. Murmurar. Le explico qué es murmurar. Cuando usted le dice a su hijo: hijo, vaya y recoge la ropa sucia de su cuarto y limpia su cuarto y me arregla la habitación. Y se va el pelado: ay, pero esta mamá... ¿Conocen algún pelado así? Los de Venezuela, los de aquí no. ¿Qué murmuran? Cuando usted le dice a su hija: hija, ayúdame a lavar la loza. Ay, Dios mío, Señor, dame paciencia con esta mamá, Dios mío. Eso es murmurar. Cuando usted le dice a su esposo: haga el favor y haga esto. Dice: ay, esta vieja cansona. ¿Conocen algún esposo murmurador o alguna esposa? No lo vea. Los hay. Los de Venezuela. Oiga, murmurar es ser inconforme con lo que tenemos, quejarnos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel tenía hambre y murmuró contra Dios. ¿Y en qué consistía la murmuración? Oigan lo que decían entre los dientes. Contra Moisés y Aarón en el desierto. Les decían: ¿qué? Ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Ojalá nos fuéramos muertos en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne. Ah, en Egipto teníamos ollas de carne. Y comíamos pan en abundancia. Eso es murmurar. Quejarnos, lamentarnos por todo. ¿Conocen alguno que murmura por todo? No lo vea, pero eso pasa. Vamos al Evangelio de nuevo. Juan 6:41. Los judíos murmuraron contra Cristo ahora y se reían de él y se burlaban. Escúchenlo cómo dice el Evangelio, oiga. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. En el Antiguo Testamento, el pan que bajó del cielo era el maná. Y usted puede leer el versículo 13 de Éxodo 16. Dice que Dios le dio el maná como regadío, como rocío. No se lo leo por el tiempo, pero en su caso usted lo lee, Éxodo 16 completo. Bajó del cielo el maná y le dio el maná y después murmuraban porque tenían comida. En el Nuevo Testamento, los judíos murmuraban contra Jesús y decían: ¿cómo puede esto decir que es el pan bajado del cielo? Miren, el versículo 52, no solo murmuraban, sino que también criticaban a Jesús, hablaban de Jesús. Escuchen, versículo 52, ahí mismo en San Juan 6. Los judíos discutían entre sí. Discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? Hablaban de Jesús y decían: ¿cómo puede este darnos a comer carne? En español, se lo explico para entenderlo mejor. Cuando a usted le coloca el sacerdote la hostia consagrada y le dice: aquí está el cuerpo de Cristo,
y le dice el cuerpo de Cristo, ¿usted qué dice? Algunos dicen amén de la boca para afuera. Otros dicen, pero es que no me sabe a carne. ¿A usted alguna vez la hostia consagrada le ha sabido a carne? No. Y dicen los niños, es que yo voy a comerme la galletica que el Padre me va a dar. ¿Sí? ¿Recibió la comunión? Sí, la galletica que el Padre dio, esa galletica yo me la comí. Otros agarran, la miran de arriba abajo. ¿Y será que ahí está Jesús? El mundo de hoy murmura contra Jesús cuando pierde la fe ante la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque no saben cómo hizo Jesús para meterse ahí. Porque no han escuchado las Escrituras que enseñan que en ese pan consagrado está el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como los catequistas, como los sacerdotes, como los diáconos, no enseñamos al pueblo que ahí está Jesús con la palabra de Dios, la gente tiene derecho a murmurar y a quejarse. Y por eso usted puede ver que cuando llegamos a una iglesia, la gente ya no dice, ahí está Jesús. Ustedes no han visto aquí en esta iglesia, no, pero en otras iglesias, que la gente prefiere pasar donde está la imagen, persignarse y hacer la oración, que venir a hacer la oración ante Jesús sacramentado. ¿No se han dado cuenta? Que la gente ya ni se arrodilla cuando entra a una iglesia. ¿No se han dado cuenta? Que ya la gente no tiene ni respeto en la iglesia y saca el teléfono y se pone a mandar mensajes y a llamar y no le presta atención. Porque no conocen que Cristo está en la Eucaristía, por eso murmuran con su vida, con su manera de actuar. Volvemos al 41. ¿En qué consistía la murmuración? Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Miren cómo murmuraban, miren lo que viene. Y decían. ¿Qué decían? Conocemos a su padre. Sabemos quién es su padre. ¿Quién era el papá de Jesús? José. Ustedes también lo conocen. Y a su madre. Conocemos quién es la mamá. ¿Quién es la mamá de Jesús? La Virgen María. ¿Ves que nosotros también murmuramos? ¿Lo conocemos? ¿No es cierto? Él no es sino Jesús. ¡Ah! Él es Jesús. ¿Y ya? El hijo de José. El hijo de José, el que andaba por ahí trabajando de carpintería, era el carpintero. La gente murmuraba, el pueblo murmura en contra de la Eucaristía. Y por eso Jesús nos quiere dejar una enseñanza hoy, para que dejemos de murmurar, para que dejemos de creer que en el pan consagrado es una galleta o es vino simplemente, que bendecidos se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oído al tambor y paren la oreja, escuchen. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó. Ahí viene la respuesta de Jesús para que el pueblo deje de murmurar. Escúchenla. No murmuren entre ustedes. Cuando usted vaya a comulgar, cuando usted vaya a recibir la Eucaristía, cuando vaya a la misa, cuando vaya a la iglesia, no ande murmurando sobre la presencia de Jesús. Oigan. Nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a Cristo. Si no lo atrae el Padre que me envió. Si Dios no lo atrae, lo llama en español. Usted no viene a la misa porque usted sea usted. O porque usted sea su nombre, o porque esto, por aquello. Usted vino aquí porque Dios quiso. ¿Cuántas personas amanecieron muertas y hoy domingo no pudieron ir a misa? ¿Cómo la ve? ¿Cuántas personas se fueron hoy de paseo, se fueron hoy de playa, se fueron a diferentes lugares y no fueron a la Eucaristía? Y usted vino. Padre, pero mi mamá me trajo obligada. Dios mandó a su mamá para que lo obligue. Padre, pero mi esposa me trajo a tranca y a mocha. Dios mandó a su esposa para que lo trajera y que lo siga trayendo. Nadie puede venir a mí si Dios no lo atrae. Escuchen. Y yo lo resucitaré en el último día. Toda persona que busque a Cristo, que sea atraído a Cristo, dice la palabra de nuevo. Y yo lo resucitaré en el último día. En el último día.
Cuando ya se acabe todo, ¿qué va a tener? La resurrección. ¿Usted sabía que la vida no se termina cuando usted se muere? ¿Usted sabía que va a haber un juicio? ¿Usted sabía que va a haber una resurrección? ¿Usted sabía que cuando ya todo se acabe, todos nos muramos de aquí a 100 años, ninguno va a estar vivo? Y a 200 yo creo que ni las cenizas quedan de ninguno. Pero de aquí a unos años, a un tiempo, cuando todos nos muramos y vayamos a la presencia de Dios, ese día, ¿sabe quién va a tener resurrección? Miren el versículo 54. Para que dejemos de murmurar y sepamos para qué es la Eucaristía. ¿Para qué comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo? ¿Para qué usted hizo su primera comunión? ¿Para qué le va a servir a usted que su esposa lo haya traído, que su mamá lo haya traído, o que usted haya venido a esta misa? Escuchen, versículo 54, oído al tambor, paren la oreja. El que come mi carne. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Y bebe mi sangre. Eso que ahorita vamos a, ahorita después de que yo predique, me voy a ir al altar. Y después del altar, de consagrar, me voy a venir para acá, al centro. Y le voy a decir a los que hagan la fila, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué dice el pueblo? Amén. Entonces, usted, si quiere, esté pendiente, si no, cierre los ojos. Mejor no esté pendiente de eso. Pero usted se va a dar cuenta que no todos van a comulgar. Usted se va a dar cuenta que no todos van a hacer la fila para recibir la comunión. ¿Cómo la ve? Se lo estoy diciendo antes que pase. ¡Ay, padre, ya se metió conmigo! No, yo le estoy explicando lo que dice San Juan. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre es libre. Pero hay gente que no se confesó. Pero hay gente que todavía no ha casado por la iglesia. Pero hay gente que no quiere comulgar porque está en pecado mortal. No quiere dejar el pecado. Hay gente que no ha recibido su primera comunión. Y entonces Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, premio, regalo, meta, oigan, vive de vida eterna. Vive de vida. Vive de vida eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? Yo, padre, yo. ¿Y quién quiere comulgar? ¿Y quién quiere recibir a Jesucristo? ¿Y quién quiere creer que en el pan está el cuerpo de Cristo y en el vino está la sangre? Si cuando usted se lo colocan y le dicen el cuerpo y la sangre de Cristo, ni amén dice, ni lo cree, y ahí lo agarra, lo masca, y usted no sabe qué está recibiendo, y dice, me comí la galletica, pero no me dieron el vino. ¡Qué padre tan tacaño, no me dieron! Oiga, eso se llama murmurar. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y miren lo que viene. Y yo lo resucitaré el último día. Y en el último día yo lo resucitaré. ¿Para qué la comunión? Para que usted resucite. ¿Quién quiere resucitar con Cristo? ¡Yo! ¿Y por qué no se confiesa? ¿Y por qué viene a la misa y no comulga? ¿Y que por qué no participa de la celebración de la Eucaristía? Padre, porque no me he casado. ¿Y qué espera? Padre, porque todavía no he hecho primera comunión. ¿Y qué espera? Porque no me he confesado. ¿Y qué espera? Si la comunión que nosotros recibimos es para tener vida eterna, deberíamos venir más seguido a la iglesia. Si la comunión que recibimos es para nuestra salvación, deberíamos venir los domingos dispuestos a recibir a Cristo. Si la comunión que ustedes y yo recibimos es para un día entrar al cielo y tener la salvación, deberíamos recibirla a menudo con devoción, con respeto y con amor. Pero hay gente que no comprende eso. ¿Y sabe por qué no comprende? Porque le gusta murmurar, le gusta hablar de más y decir cosas que no son. Ahora, ¿dónde dice la Biblia, Mateo 26, 26? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús está en el pan, que Jesús está en el vino, que la misa, la Eucaristía, nosotros debemos hacerla, vivirla y recibirla? Usted puede leerlo en Mateo capítulo 26, 26. Lo puede leer en Lucas 22, 19. Vamos a leer el de 26, 26, que es más corto. Escuchen. Mientras comían, Jesús
tomó pan. Lo que ustedes van a ver que yo voy a realizar ahorita en unos minutos, Jesús ya lo hizo. Estaba en la última cena. Mientras que comían, agarró pan. Oigan. Pronunció la bendición. Dio la bendición, pronunció la bendición. Lo partió. Lo partió. Y lo dio a sus discípulos. Eso va a pasar ahorita. Voy a bendecir el pan, que va a ser el cuerpo de Cristo. Voy a bendecir el vino, que va a ser la sangre de Cristo. Lo voy a partir. Van a ver ustedes que los ministros me van a ayudar y se lo voy a dar. Y los ministros se lo van a dar a ustedes. ¿Y qué dijo Jesús de ese pan bendito? ¿Qué es? Diciendo. ¿Qué dijo? Tomen. Tomen. Y coman. ¿Coman quién? Esto es mi cuerpo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Cuando usted recibe la comunión, ¿qué está recibiendo? El cuerpo de Jesucristo. ¿Lo cree? ¿Lo profesa? ¿Lo vive? ¿Viene a la Eucaristía para recibir el cuerpo de Cristo? ¿O viene a dormir a misa? ¿O viene a murmurar a la iglesia? ¿O viene solamente de paseo? Entre por una puerta y salga por otra puerta. Y que el cura termine rápido porque me tengo que ir. Cuando Jesús agarró el pan bendito, lo repartió, le dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo. ¿Qué dijo? Beban todos de ella. ¿Beban quién? Todos. Todos. ¿Quiénes debemos comulgar? Todos. ¿Y por qué usted no comulga? ¿Y por qué usted no recibe el cuerpo y la sangre de Cristo? Ay, Padre. A mí me va a dar pena con usted. Yo voy a comulgar. No, mejor no lo haga para que yo lo vea. Hágalo porque está preparado. Prepárese para el otro domingo y venga y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, pero es que yo estoy en concubinato. Pues cásese. Padre, pero es que yo estoy en pecado mortal. Pues deje el pecado mortal. Padre, pero es que yo estoy en adulterio. Pues deje el adulterio. Padre, pero es que no puedo. Entonces no quiere recibir a Cristo. Si usted quiere recibir a Cristo, limpia su alma. Tomen y beban todos. Y se lo decía al inicio y se lo repito. Yo no entiendo a los niños y a los padres. Se paran los domingos tempranos o los sábados tempranos, los llevan a la doctrina que demora 2 años, yo no sé cuántos años, y ahí los llevan. Y todo es bien bonito y el niño los domingos a misa, los sábados a doctrina o los domingos doctrinas y misa y la celebración y aquello es hermoso. Y después que reciben la primera comunión, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Ya los niños no vinieron más a misa, ya los niños se quedaron en la casa, ya los niños dejaron. Y dice el papá, ya salí de ese compromiso. ¿Se da cuenta los fariseos que somos? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre de vida eterna. Jesús agarró el vino, lo partió y lo dio y dijo, tomen, beban todo de él. ¿Por qué? Esto es mi sangre. Porque eso que bebemos es la sangre de Jesucristo. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos invita. A recibir el cuerpo y la sangre de Cristo dignamente preparados. Jesús llegó a decir en el Evangelio que estamos leyendo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Queremos tener vida eterna, pero no queremos comulgar. Queremos tener vida eterna, pero no queremos recibir a Jesucristo. Volvemos al Evangelio donde íbamos. Presten atención, escuchen, paren la oreja. Estamos leyendo San Juan 6:41 y siguiente. Ese es el Evangelio de hoy. Meditándolo para entenderlo mejor. Escuchen. Está escrito en los profetas. ¿Qué dicen los profetas? Serán todos enseñados por Dios. Serán enseñados por Dios. ¿Cómo nos enseña Dios? A través de la Biblia. ¿Cuál es la palabra? ¿No se llama la Biblia palabra de Dios? ¿Cómo enseña usted a su hijo? A través de palabra. Para usted enseñar a su hijo a manejar, ¿cómo le dice? Mire, hijo, usted se sienta, esto se llama manubrio, volante, esto se llama palanca, esto se llama no sé qué, esto se llama no sé qué. ¿No le enseña con palabra? ¿Cómo Dios nos enseña?
a través de su palabra. Está escrito en los profetas, serán enseñados por Dios. Oigan lo que viene. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre. ¿Cómo podemos ir a Jesucristo? Toda persona que escucha al Padre. Si usted no escucha la Biblia, no puede ir a Cristo. Si usted no escucha la palabra, no puede ir al Señor. Y miren. Y ha recibido su enseñanza. Ah, para poder ir al Padre debemos recibir la enseñanza. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con esta misa, con este evangelio? Enseñándole. A lo mejor usted lo sabía, a lo mejor usted lo comprendía, pero puede ser que se le haya olvidado, o puede ser que alguien no lo sabía. Escuchen. Pues, por supuesto que nadie ha visto al Padre. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Nadie vio al Padre, sino el que vino de Dios ha visto al Padre. Oigan lo que viene. En verdad les digo. En verdad les digo. Aquí está la clave del Evangelio, el centro del Evangelio. En verdad les digo. El que cree. En verdad les digo. El que cree. En verdad les digo. El que cree. El que cree. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Qué se necesita para tener vida eterna? Creer. ¿Usted cree que en la hostia está el cuerpo de Cristo, sí o no? ¿Y por qué no comulga? ¿Usted puede creer que la hostia consagrada nos da vida eterna, que Cristo nos puede dar vida eterna a través de su cuerpo y de su sangre? Sí. ¿Y por qué no lo recibe? Miren, termino con esto. En Roma, en Italia, hay un lugar que yo no me acuerdo cómo se llama, pero es un lugar donde hay una iglesia. Ahorita estuvimos allá este año. Hay una iglesia donde había un padrecito que no creía en la comunión, y se iba a ir a hablar con el Papa porque iba a colgar los hábitos. Y el padrecito, antes de colgar los hábitos, se fue a celebrar la misa. Y cuando estaba consagrando, en plena consagración, el pan se convirtió en carne. Y el vino se convirtió en sangre. Y el padre cayó de rodillas y se convirtió. No tuvo que ir donde el Papa. Y hoy día está ese lugar en Roma. Yo no me acuerdo cómo se llama. Fue un milagro que sucedió. El primer milagro. Laciano. Gracias. Y allá en Laciano, en esa ciudad de Italia, es donde se conserva todo. Y ahorita fuimos. Y aquello es impresionante. Y tienen el cáliz transparente. Y tienen una custodia transparente donde está el cuerpo y la sangre de Cristo. Le hicieron estudios. Le hicieron pruebas con microscopio, con yo no sé qué. Y ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Para que el Padre creyera, Dios se manifestó, Cristo se manifestó. Y algún día, si Dios quiere, el otro año vamos a ir para allá. Y a lo mejor nos acompañan algunos de aquí. Vamos a Roma. Y ahí le dicen a Dori, queremos ir a Roma para conocer ese lugar. Y uno de los lugares donde más quedé yo impactado, aparte de conocer al Papa y aparte de los lugares santos, fue allá. Donde aquel sacerdote se convirtió y renovó su ministerio. Jesús dice, el que cree tiene vida. En español, el ateo para la quinta paila, el incrédulo para allá con el diablo. El que no cree que está cuerpo y la sangre de Cristo, mejor que ni lo reciba. Esta palabra de hoy nos debe llevar a todos a creer en Jesucristo, a creer en la Eucaristía. Usted no puede ir a una misa sin fe. Usted no puede ir a una misa incrédulo. Usted tiene que saber que sus ojos no lo van a ver. Que usted, por más que diga, y como la gente en la hostia consagrada, en la custodia, es que yo le estaba viendo una manito a Jesús, es que le estaba viendo un piecito, y ahí abre los ojos para ver qué ve y una lucecita. No, Jesús dice, en la Eucaristía se necesita fe. Y si usted no tiene fe suficiente, vámonos allá a ese lugar en Italia el otro año, para que usted conozca qué sucedió y cómo pasó. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
colocamos de pie, por favor. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios en este momento, pidiendo por nuestras necesidades. De manera especial, pidámosle al Señor que nos conceda fe para creer en la Eucaristía. Para que la Iglesia responda con atención a las necesidades de los afligidos, proporcionando consuelo y apoyo caritativo, roguemos al Señor. Para que los líderes del mundo protejan los recursos naturales y luchen por los necesitados, roguemos al Señor. Para que recordemos a todos los que mueren hoy, especialmente a todas las personas que mueren solas, roguemos al Señor. Para que los que se reúnen para recibir esta Eucaristía se reconcilien unos con otros en la inmensa gracia de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que han muerto en nuestras familias y en nuestra parroquia, especialmente por el eterno descanso de Jessica Durán, Adelmar García, Arturo García, Norberto García, María Maldonado, Evangelina Esqueda, y por todas las almas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Por los que han pedido nuestras oraciones, especialmente por las intenciones especiales de Jessica, de Jessy Esqueda, Manuel García, José Luis Cabrera, Graciela Bustos, María de los Ángeles Bustos, y por las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones, roguemos al Señor. Oremos a Dios por nosotros, para que aumente nuestra fe en la Sagrada Eucaristía, para que empecemos a creer para tener vida eterna, roguemos al Señor. De manera especial oremos por mi patria Venezuela, por todos los países del mundo entero, de manera especial donde hay dificultades, para que Dios traiga la paz, roguemos al Señor. Por el inicio de esta semana, para que Dios nos acompañe en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro descanso, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Tenga la bondad de sentarse, por favor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo. No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que
que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna.
la comunión de tu sacramento que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Descienda sobre ustedes y les acompañe.